Hola, buenos días a todos. Soy Sandra Nieto, soy cirujana oral y maxilofacial y hoy quiero hablarles un poco acerca de lo que es la sonrisa gingival. Muchas veces a mi consultorio llegan los pacientes comentándome que no les gusta su forma de sonreír porque muestran mucha encía y que en las fotos tienden a limitar esta sonrisa porque les genera inconformidad en cuanto al aspecto de la armonía de su boca o el aspecto de su boca. Llamamos sonrisa gingival al protagonismo excesivo de las encías en el momento de que el paciente habla o se ríe. Dependiendo del grado o de la cantidad de exposición de esta encía, se van a realizar los diferentes tipos de tratamiento. Si es una exposición leve, lo que podemos hacer es optar por realizar un recorte en la encía. Con este recorte en la encía vamos a aumentar el tamaño de los dientes y pues esto sería suficiente. Pero cuando la exposición de la encía es mucho mayor, sería necesario hacer un corte en el maxilar superior para eliminar el exceso de hueso en sentido vertical y de esta manera poder solventar o solucionar ese exceso de exposición de encía en el momento en que nos reímos. Ambos tipos de procedimientos se realizan de una manera habitual en mi consulta, los hago frecuentemente. En esta imagen lo que quiero que vean es el efecto que tiene una cirugía, un lefort de ascenso en la exposición de los dientes. Entonces aquí podemos ver que el paciente o la imagen muestra bastante encía y después de hacer el lefort, pues esto se compensa. Esto nos va a mejorar la armonía y la estética de la cavidad oral. Espero que este corto video haya sido suficiente para aclarar algunas de las dudas que se pueden generar con respecto a este tema de la sonrisa gingival. Si presentas alguna duda adicional, pide cita conmigo y en consulta, después de que analicemos tu caso, tus fotos, tus estudios y examinarte, te puedo indicar cuál es el tratamiento que más se ajusta a tus necesidades. Sígueme en mis redes sociales que aparecen aquí, activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo contenido nuevo e interesante y que te puede servir. Y pues no olvides suscribirte. Gracias y que tengas un feliz día.